que funciona de verdad en verano y siempre en la posición de ahogada esa es la miguelina en ahogado ya veréis que es sencillo bueno vamos a comenzar con el anzuelo de, de paleta vamos a atarlo os dije que os iba a ir enseñando nudos bueno para atarlo vamos a coger una coca pues el antiguo nudo que hacíamos de lombriz. Una, dos, tres, cuatro, cinco vueltas. Lo fijamos, lo cogemos y pasamos por el bucle y tiramos. Con la ahogada vamos a utilizar la boca y las manos. Aquí no hay herramientas que se utilicen para la ahogada. Apretamos bien el nudo y lo fijamos en el anzuelo. Bueno, vamos a coger un carne, un hilo de carne. Eh, el carne que nosotros tengamos habitualmente. Yo, el carne que utilizo es la paleta, el, el nuevo que yo no me voy a ningún mítico. Los nuevos que, que se están vendiendo de la paleta ahora mismo. Eh, los tienes en todas las en todas las mercerías lo veis es un 7636 y lo hay en todos los sitios es una mosca que pesca muy bien lo primero que vamos a hacer eh, bueno me vais a disculpar porque hay muchas veces que voy a tener en la boca el, el hilo y no voy a poder hablar entonces voy a empezar a hacer una pared vertical la pared vertical se hace Haciendo pequeñas X. Primero, lo primero hago un, un pequeño bulto y ahora empieza a hacer las X. Una vuelta atrás, una vuelta adelante, una vuelta atrás, una vuelta adelante. ¿Ha visto cómo ha quedado la pared vertical? Cortamos el sobrante. El hilo lo va a subir a la pared arriba. Ahí. Y ahora lo que va a hacer es ir fijando el hilo. Siempre que llego arriba intento subir otro poquito la pared, ¿la veis? Para que luego me apoye la pluma. Ahora le voy a poner la brinca. La brinca es amarillo huevo. La fijamos. Tiramos hacia atrás. Y vamos yendo hacia abajo a cortar un poquito el hilo va a coger los cercos los cercos va a utilizar una pluma de cdc completa voy a utilizar exclusivamente la, la punta ahí que no sea muy largo y empiezo a ir hacia atrás corto el sobrante Y ahora va a empezar a hacer una pared cónica. Yo a mí las moscas ahogadas me gustan un poquito gruesas. Pesca mejor, carga mejor de agua. Mi criterio. Cada uno puede tener el suyo. Llego arriba y lo que hago es abultar más esa pared y tirar el hilo hacia abajo pero sin pillar el nylon. El nylon siempre que me salga por debajo. Hago un nudo que os dije antes de triángulo. ¿Veis los dos dedos? Fijo, sujeto y paso el hilo entero. Ese es el nudo de triángulo. Corto el sobrante. Y ahora va a empezar a brincar. Para brincar retuerzo. Se retuerce bien la brinca y empiezo desde atrás. Una vuelta encima de otra y ahora un estriado, aproximadamente 6, 7, 8 segmentos. Eh, cada mosca sale un poco, pues... Dependiendo. Cada vez que hago algo, como veis, paso el hilo, el nylon hacia atrás. Otro nudo de triángulo. Muy sencillo. Además es un nudo que siempre tenemos en tensión el hilo y jamás se nos afloja. Fijamos y lo pasamos. Ahora vamos a coger la pluma. La pluma vamos a utilizar. Seleccionamos una pluma. Te indio claro. Me he ido a una calidad. Eh, yo toda la pluma que utilizo es extra. Es riñón eh, en máxima calidad, pero dentro de de las calidades, hay una calidad que es una segunda, que prácticamente nos da una mosca ahogada perfecta. A mí lo que no me gusta es mezclar. O me voy a una calidad máxima para poder sacar una mosca de cada lado de la pluma, o me voy a una pluma un poquito inferior, eh, en grado, para hacer eh, la mosca entera. La voy a pasar al igualador que luego os lo enseño he cor arrancado corto para despegar las fibras y la paso al igualadora de punta lo veis ahora le va a dar tres o cuatro golpes para que me salga completamente igualada lo veis bueno pues esto antes lo teníamos que hacer todo con saliva. Y no os imagináis las infecciones que cogíamos eh, en la boca con la saliva. Así, por lo menos, eso que nos evitamos. Saco la pluma y busco la largura. La largura, un poquito más que la tija del anzuelo. Vuelvo a tirar del hilo hacia atrás. Hago un nudo simple, mirar lo que he hecho. Cojo por la parte de arriba y hago un nudo. Ya me ve ahí la largura, ya la pluma no se me va a caer. Veo que está perfecta, bueno, pues si está perfecta lo que hago es abrirla, estirarla un poco. Y lo que voy a empezar es a apretar hacia la pared vertical, esa que he hecho. ¿Veis cómo ha abierto la pluma? Un nudo de triángulo. Lo fijamos y ahora vamos a fijar el nylon y a la vez hacer un nudo que no va a deshacer la trucha. Levantamos la pluma hacia arriba con un simple golpe mojando un poco los dedos. La levantamos toda. Le damos una vuelta por detrás, subimos el hilo ya y hacemos un nudo doble de triángulo. Uno, dos. Y lo que hacemos es poner el dedo y apretar. Cortamos el sobrante. Y así nos ha quedado la mosca.